Hola, saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas sobre temas políticos y administrativos, y especialmente este año, porque el 27 de octubre habremos de escoger a nuestros próximos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles. 27 de octubre. Y no crean, eso cuando menos piensa, llegó el día. Y estaremos allá, Dios quiera que mucha gente, masivamente, estaremos allá en las urnas entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, decidiendo por nuestro destino, por el bienestar de nuestro municipio, de nuestro departamento. Y entonces depende eso de nosotros. Por eso, los invitados de todos los días acá en Sinergia Informativa son muy importantes, porque ustedes tienen la posibilidad de ir ya tomando, pues, no decisión tan rápido, pero sí ir haciendo cuentas y diciendo, este o esta la que más me gusta. Hoy está con nosotros Diana Osorno. Ella es precandidata a la alcaldía de Girardota por el partido Alianza Verde, inicialmente. Bienvenida, Diana Osorno, a Sinergia Informativa. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar en Sinergia Informativa. Gracias por la invitación y gracias por este espacio. Ya dice que es bueno estar aquí en Sinergia Informativa, porque ya lo ha hecho como secretaria de Planeación del municipio de Girardota. Claro que sí. ¿Cuál es su experticia? Bueno, si es secretaria de Planeación, su experticia tiene que ver con la planeación. Pero ¿cuál es su formación académica y qué es lo que realmente usted es para ofrecer como diferencia comparativa frente a otros candidatos a los habitantes de Girardota? Bueno, yo soy economista industrial de la Universidad de Medellín, soy especialista en planeación, especialista en ingeniería financiera y soy magíster en ingeniería administrativa, que me ha encantado las organizaciones, pero estoy absolutamente segura que las organizaciones tienen que estar al servicio de la gente y en este caso al servicio del gobierno. Sí. Por eso mi conocimiento ha sido sobre las empresas. La experiencia laboral, casi que el 90%, es con empresas públicas, aunque tuve una experiencia laboral larga en la Universidad Nacional de Colombia, que es una empresa pública, pero con unas particularidades distintas, y eso hizo que conociera cómo pueden llegar a funcionar muy bien las entidades públicas desde los conocimientos administrativos. Exactamente. Bueno, entonces no es que se vaya a ir sentando allá cualquiera. En el primer cargo público, por ejemplo, en la alcaldía o en la gobernación o en la presidencia de la República. No, cualquiera nos va sentando. Y tampoco es que ustedes vayan a ir sentando allá cualquiera. Así es. Buen administrador público, o sea, buen alcalde, en este caso, se tiene que rodear muy bien. Por eso es que ¿cuántos alcaldes se han rodeado bien con usted en lo que ha, digamos, transcurrido su vida política en Girardota? Pero quiero contarle algo, o sea, yo no he hecho parte de procesos políticos ni partidistas. No estoy preguntando eso, estoy preguntando cuántos alcaldes se han rodeado bien de gente con formación, por eso le digo, no va a ser tanto cualquiera, no le estoy diciendo que sea política, aunque usted está entrada ahí y es política. Ya sí. Con seguridad, pero porque está, digamos, política desde lo proselitista. Tranquila, Diana, que aquí existe la convicción de que todos somos políticos, todos hacemos política, lo que pasa es que estamos hablando hoy en día de lo proselitista, de lo electoral, y usted obviamente, como está aspirando, estamos hablando de esa clase de político. Pero más allá de eso, usted debe tener una mentalidad política que piense en el bienestar de los girardotanos. Vuelvo y pregunto entonces, ¿con cuántos alcaldes se ha rodeado, mejor dicho? He trabajado en la administración de Jorge Londoño. Jorge Londoño. Fernando Partido Ortiz. ¿Partido conservador o partido? Liberal. Partido liberal, Jorge Londoño. Fernando Ortiz. Partido de la U. Sí, señor. Y de Vladimir Jaramillo. Partido de la U y con otros alianzas. Partidos, además. Sí, señor. Una alianza. Sí. O sea, a eso quiero llegar, ¿no? Es que es muy importante, Diana, que la gente entienda que la política es maravilloso y necesario, además. Claro que sí. Que mucha gente ve la política como lo más asqueroso que hay, cuando no podemos ni siquiera respirar el aire que nos da vida sin pensar en que de ahí se toman decisiones políticas. Por ejemplo, la planeación. ¿Qué importancia tiene la planeación para un habitante de un municipio cualquiera? En este caso puede ser Girardota. Es que es totalmente necesario, total. ¿Cierto? Claro que sí, porque las decisiones de la planeación que ejercen los gobiernos tienen una injerencia totalmente directa en los girardotanos en este caso.
Desde la planeación está la primera tarea, quizás la más importante que tenemos en una administración municipal, uh-huh. y es pasar ese plan de gobierno a un plan de desarrollo, uh-huh. plan de desarrollo que sea totalmente viable, sí. y que sea totalmente coherente con las directrices, con las promesas, con los proyectos de los que habló un candidato. Y con las posibilidades. También, pues a mí me parece que es un acto absolutamente responsable, sí. llegarle al elector, llegarle al girardotano, hablarle precisamente de un ejercicio de planeación que sea viable financieramente, sí. que creo que eso es lo que va a permitir que los girardotanos vuelvan a tener una cercanía al gobierno y que vuelvan a tener confianza en los ejercicios políticos. Un candidato a alcaldía presenta un programa de gobierno y entonces la gente vota por ese programa de gobierno. La gente tiene que creer en ese programa de gobierno y el candidato tiene que ser tan serio de prometer lo que se puede, claro, lo que es viable financieramente, lo que es viable de acuerdo con la lógica, porque algunos prometen puentes donde no hay ríos, por ejemplo. Y luego ello, cuando es elegido alcalde o alcaldesa, si fuese su caso, eso se convierte en un plan de desarrollo para los 4 años. Y es así meticuloso, ahí es donde usted es experta. Sí, señor. Es meticuloso porque tiene que cumplirse. Por ejemplo, ya está terminando el periodo de los alcaldes que fueron elegidos en 2015, de los gobernadores que fueron elegidos en 2015, entonces es tiempo de rendir cuentas. Y esa rendición de cuentas es decir, lo que hay en el plan de desarrollo, ¿cuánto se cumplió? Claro que sí. Y además que es un ejercicio periódico y además sí. muy bonito, sí. porque creo que es el espacio donde el gobernante finalmente vuelve y se encuentra con sus electores y les dice, lo que yo prometí lo estoy cumpliendo, ajá. ¿en qué porcentaje lo estoy cumpliendo? Sí. Se habla también de indicadores, se presenta la información financiera del municipio. Entonces me parece un ejercicio que es absolutamente responsable con sí, la ciudadanía. Señor. Responsable, necesario y bueno, la gente es bueno que sepa esas cosas. Cuando vean a un candidato o precandidato enfrente, como lo ven acá todos los días en Sinergia Informativa, mírenlo bien. Miren, por ejemplo, a Diana Osorno, mírenla bien y digan, ella sí tiene cara de ser seria, responsable, juiciosa, como cualquiera, ¿no? De los que se sientan acá a aspirar. Porque si no es con esa seriedad, y allí está lo de la planeación. Claro que sí. Entonces, esa persona no le sirve. Diana Osorno, entonces, es hoy en día precandidata por el partido Alianza Verde, pero otros partidos políticos se la coquetean. No porque sea una mujer bonita, elegante e inteligente, sino porque piensan que podría ser una muy buena alcaldesa. La primera. Sería la primera mujer alcaldesa por elección popular. Sí. Girardot ha tenido 2 alcaldesas, pero fueron por decreto. Perfecto. Pero quiero que sea un ejercicio donde sea la gente la que elige. Finalmente son ellos quienes tienen que decir quién quiere que los gobierne. Muy bien, ¿será la primera alcaldesa Diana Osorno o será Joana Bustamante, que también estuvo sentada claro ahí? Que sí. Pero ella por un grupo significativo de ciudadanos. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con más Sinergia Informativa. Diana Osorno es precandidata a la alcaldía de Girardota, inicialmente por el partido Alianza Verde, pero no está definido todavía. ¿Yo por qué no puedo decir candidata? Bueno, porque obviamente las inscripciones son a partir del 26, 27 de julio, julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses antes, sí, o 4 meses antes de junio. ¿Por qué todavía no puedo decir que es la candidata a la alcaldía de Girardota por la Alianza Verde? Es que es candidata por un partido cuando ya tiene el aval del por partido. Por eso, ¿y qué estás? Y entonces, en este momento, quienes quieran aspirar por un partido están en inscripciones. Ah, bueno. Nosotros hablamos de precandidatos de los partidos porque yo puedo solicitar en este momento prácticamente el aval de un partido. Ya. Otra cosa es cómo el partido define su candidatura. Muy bien, ¿cierto? O sea, la Alianza Verde todavía claro. no ha definido su candidata. O sea, nosotros estamos en momento de inscripción. Ya. Yo ya me inscribí, pero se puede inscribir cualquier persona. Y también es una invitación a que las personas demos el paso, ¿cierto? Claro. Lo otro, Roger, es que yo vengo haciendo un ejercicio muy bonito hablando con la gente. Claro, si estamos hablando de un proceso partidista y un proceso político, necesitamos partidos políticos claro. o esos grupos de ciudadanos que nos avalen. Pero yo hoy soy muy claro, o sea, yo quiero que sea primero el pueblo quien me avale, los sí. girardotanos.
como te decía ahora, yo no he hecho parte de esos procesos partidistas. Entonces, casi que esta decisión obedece a que muchas cosas que yo no entendía, la respuesta siempre era la misma, voluntad política, claro, o política. Y entonces llega el momento en que uno también, como girardotano, como persona que quiere en un municipio, debe dar el paso y volverse una opción para Girardota. Claro, sí. Entonces, ¿qué quiero yo? El aval del pueblo. El aval del pueblo, y que sean ellos precisamente quienes entren a avalar mi candidatura, y luego llegan los partidos, sí, y están llegando. Muy y eso bueno, me ha llenado como de alegría en que el ejercicio que estoy haciendo desde cada una de las personas está valiendo la pena. Pero se necesita primero el aval de un partido político con personería jurídica, o si no, de un grupo significativo de ciudadanos, lo que implica ir a inscribirlo, ir a conseguir unas firmas, y finalmente ahí están, con esas firmas, ahí están los miembros de la comunidad detrás, como usted está proponiendo. Claro que sí. Si la gente quiere, usted es aspirante, pero debe haber un partido político o un grupo significativo de ciudadanos. Va a emular, pero entonces todavía no hay nadie más por el partido Alianza Verde inscrito, por lo que entiendo, ¿cierto? Pero por otros partidos, sí, por el partido de la U están Fernando Ortiz, alcalde en dos oportunidades, está Duber Sánchez, secretario de Gobierno y Derechos Humanos en la administración de Vladimir Jaramillo, está Mari Sánchez. Es concejal del municipio de Girardota. Ah, bueno. Es concejala. Concejal. Sí, señor. Hoy en ejercicio. Sí, señor. Mari Sánchez, ahí están precandidatos por el partido de la U. Por el partido conservador, Martín Bustamante, que fue alcalde también, ¿cierto? No, ah, no, ha sido aspirante y es concejal en el momento. Y Diego Agudelo fue secretario de Educación y fue aspirante del gobierno también. De Fernando Ortiz Sánchez. Sí. Y luego fue aspirante. Ahorita en la emulación que ganó Vladimir Jaramillo. Y Robinson Hernández, concejal, fue presidente del consejo. Fue presidente del consejo, fue concejal también de ¿y nuestro ahora? Municipio. ¿Por qué aspira? En este momento está buscando aval y entiendo que está en conversaciones con el Partido Liberal. El Partido Liberal. Sí. Los partidos son muy importantes, ¿cierto? Claro que sí. Usted quiere decir una mujer técnica realmente, pero se da cuenta que es que los partidos son muy importantes y que la gente no debe soslayar tanto la política y los partidos políticos, ¿cierto? No, es que son fundamentales, ¿cierto? Porque también a ellos les debemos mucho como girardotanos y les debemos mucho como administradores de lo público. Sí. Ellos son precisamente quienes ayudan y acompañan estos procesos electorales y gracias también a los partidos tenemos hoy gobernantes, sí, entonces es absolutamente válido. Ajá. ¿Qué pasa con los partidos? Que uno tiene que buscar es con cuál partido se siente más identificado, ajá, desde sus políticas, desde los lineamientos, también qué partido se siente identificado, sí, con uno, porque yo creo que eso es un gana-gana. Sí. Eso no es sinergia informativa, pero se necesitan sinergias, claro, porque ellos tienen unos intereses y uno como candidato tiene otros, sí, y también tiene unas posturas de qué le puede ofrecer a un partido y qué no. Sí. Por eso hablamos hoy que mi cercanía inicial, cuando me retiré, es el partido Alianza Verde, ajá, pero hay otros partidos que me están buscando precisamente porque mi perfil está obedeciendo a lo que ellos quieren para Girardota. Sí, porque al fin y al cabo, pues por lo que yo he leído de usted, Diana, y usted cuenta, de una mujer técnica necesaria en un cargo en el gabinete que es tan importante, fundamental como el de la planeación. Pero dígame, usted, ¿cuál es la cercanía o la afinidad con la Alianza Verde? Bueno, yo tengo conversaciones en no, ese pero, momento. Pero no me diga de conversación, no. ¿Cuál es la cercanía? ¿Por qué me gusta sí, el partido? ¿Por qué? ¿En qué se encuentran la Alianza Verde y usted? No, digo, ¿en qué se parece uh-huh. usted, por ejemplo, a Claudio López? No, ¿o le qué voy se a parece responder usted a, ¿sí a me en qué me parezco al partido, ¿cierto? Sí. Dentro de sus políticas hay un gran amor por la educación. Ya. Yo soy una absoluta convencida que el único factor transformador de personas, de familia y de sociedad es la educación. Sí. Me parece fundamental. También dentro de mi ejercicio práctico como secretaria de Planeación y Desarrollo Urbano, también he sido una enamorada en la transparencia, en el manejo de los recursos. Ya. Y ese es uno de los pilares también del Partido Verde. Ajá. Y Girardota, por supuesto, que es un potencial de desarrollo metropolitano, departamental y nacional, tiene que empezar a pensar en cómo vamos a manejar el medio ambiente, que es otro de los ejercicios prácticos del sí. partido. Porque usted como parte de la planeación de Girardota, yo creo que se encontró en el gobierno de Vladimir Jaramillo con un conflicto, y es que era un municipio tan mal planeado que mucho de lo que afecta el ambiente sano, como por ejemplo empresas explotadoras de lo minero, están ahí metidos con la gente. Eso no puede ser, eso tiene una ruptura.
no solamente no puede ser, sino que están allí con todos los permisos. Ajá. Son empresas, entre comillas, que cumplen con los permisos que no los da la administración municipal, sino que mínimo se otorgan a nivel departamental y nacional. Sí. Y con el ejercicio de planeación encontramos unos planes que son de vigencia 2007 y el municipio ha cambiado mucho, por eso se empezó un ejercicio de ajuste. Ah. ¿Qué ha pasado? Que este es un momento histórico, no solamente para Girardota, sino para otros municipios, y es que todos estamos planeando alrededor del río, por ejemplo, de cuáles son sus desarrollos, y por eso estábamos ajustando el plan básico de ordenamiento territorial. Ah. Casi que queremos es que las estrategias y los planes del municipio de Girardota tengan concordancia con los lineamientos de planeación nacional, con la conservación de los recursos y, por supuesto, con el tema de gestión de riesgo, que es hoy tema de interés en todas las administraciones públicas. Yo creo que le va a tocar a usted, como a muchos alcaldes, decir lo que Vladimir Jaramillo, el actual alcalde de Girardota, dijo alguna vez. Hombre, yo los quiero mucho a las empresas, las queremos porque es que además de los recursos que ustedes pagan por impuestos es que vive el municipio, pero nos toca poner sobre la balanza si realmente queremos ese dinero o queremos un medio ambiente sano por la salud y por la vida de los, en este caso, girardotanos. Vamos a unos mensajes y ya regresamos, pero antes esta frase para que cuando volvamos usted nos diga qué piensa. Uy, un poquitico larga. Sería una necedad pretender que el pueblo no puede cometer errores políticos. Puede cometerlos, y graves. El pueblo lo sabe y paga las consecuencias. Pero comparados con los errores que han sido cometidos por cualquier género de autocracia, estos otros carecen de importancia. Sería una necedad pretender que el pueblo no puede cometer errores políticos. Puede cometerlos y graves. El pueblo lo sabe y paga las consecuencias. Pero comparados con los errores que han sido cometidos por cualquier género de autocracia, estos otros errores carecen de importancia. Diana Osorno, precandidata a la alcaldía de Girardota, ¿qué piensa de esa frase? Es cierto, porque el pueblo también son personas y las personas nos equivocamos. Sí. Sin embargo, por eso soy una enamorada de la educación, porque yo creo que claro que los puede cometer, pero cada vez tiene que cometer menos, ¿cierto? Y por eso hoy estamos enviando un mensaje a la ciudadanía también de conciencia política y de educación política, y es cómo en realidad el pueblo tiene que tomar decisiones que no nos lleven a errores permanentes. Perfecto. ¿Cierto? Sí, el pueblo tiene el gobernante que se merece, pero sí, señor, lo logra también dentro de nuestra democracia. Y si vamos más a las urnas, pues hay más posibilidades que más gente decida y no como ahora ocurre que menos gente decide por más. Entonces, lo bueno es escoger en nuestra democracia el gobernante que nos merecemos por el bienestar de todos. Usted hace parte del grupo de mujeres de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia que lidera Lucimelda Ochoa, que anda empoderando a las mujeres del departamento para que se tomen el poder, entre comillas, ¿no? El próximo 27 de octubre. Muchas mujeres que hoy tienen una posición política importante están haciendo un ejercicio que me parece muy bonito y es educando formación política. Sí. En esa, la Secretaría de Educación a nivel departamental viene haciendo ese ejercicio. Yo hice parte de un proceso de formación que ellos empezaron a hacer a nivel virtual. Sí. Vengo hablando con ella, vengo hablando con ese equipo. Vengo hablando también con el equipo de mujeres a nivel departamental de Alianza Verdes, porque ellas también están en una búsqueda de personas que crean que vale la pena empezar esta trayectoria política. Aparte de eso, también tienen un perfil y quieren candidatas que estén preparadas para la administración pública, porque a veces creemos que porque es público no se necesita estar preparado, y sí se necesita tener la experiencia, por tener supuesto, el conocimiento, tener el carácter, también tener la sensibilidad para hablar con la gente, que nos parece fundamental. Pero perdóname un momento, yo le hago un paréntesis, porque es que no es porque sean mujeres. Claro. Son mujeres y son sensibles y son menos corruptibles que nosotros los hombres y que son organizadas. Bueno, usted se iba ganando en el sentido por lo de la planeación. Sí, señor. Y tiene un montón de características, pero no por eso son mejores. Ahora, no son peores.
Por eso yo digo aquello de, entre comillas, tomarse el poder como es que llegó la hora y como sea, ¿no? Dentro de la democracia. Por eso existe una escuela de formación política para mujeres. Y pues de ella se parte usted como otro grupo de 410 mujeres que aspiran a llegar a las alcaldías. Pero no para tomar venganza, ¿cierto? No, para decir entonces hombres ninguno en el gabinete, porque entonces se iría la situación al otro extremo. Yo creo que lo que estamos haciendo las mujeres es volviéndonos una opción que valga la pena dentro del ejercicio democrático. Sí. Y esto es que muchas mujeres nos habíamos preparado para el tema administrativo, nos hemos preparado también para liderar algunas áreas de conocimiento, por ejemplo, con el tema de la salud, sí, que es absolutamente válido por nuestro quehacer, por nuestra sensibilidad, por nuestras capacidades, ¿cierto? Pero en el tema político, hoy es fundamental que nosotras también seamos una opción, sí, porque si nos hemos tomado pues también las universidades y el campo laboral para hablar precisamente de las posibilidades que tenemos las mujeres, para mostrar nuestro sentido de pertenencia por las empresas, nuestra capacidad de ser mujeres proactivas, etcétera, yo creo que teníamos era una deuda con la política. Perfecto. Y teniendo esa deuda con la política es que han aparecido esos procesos de formación política y el llamado a que las mujeres también hagamos parte del ejercicio. Bueno, y esa es la respuesta que tenemos hoy en Girardot. Muy bien. Un tema de esos que dicen, no solamente por lo que es académicamente y por lo que he hecho en planeación, sino es que eso haría por los girardotanos. Un tema, una bandera que lidere su programa. Roger, yo vengo construyendo mi propuesta desde la gente. Yo vengo haciendo ejercicios con las comunidades en grupos muy pequeños, un ejercicio absolutamente familiar. Pero yo le estoy diciendo a la gente, o sea, es irresponsable si yo llego a decirle a la gente qué necesita sin haberle preguntado. Muy entonces bien, vengo haciendo ese ejercicio desde la gente porque creo que ahí está el muy gran bien valor y la diferencia. ¿Y hasta ahora la gente que por qué se inclina? Mire, la gente, ¿qué está pidiendo? La gente está pidiendo educación, uh-huh, educación con calidad y educación con oportunidad. Sí. La gente está hablando de seguridad en el municipio de Girardota, está hablando de transparencia en el manejo de recursos públicos y está haciendo un gran llamado a hacer un trabajo comunitario y social. Muy bien. Entonces, educación, seguridad, transparencia en el recurso y todo esto sale de esas reuniones con la gente. Es que eso es lo que hace un buen planeador. No se inventa de por arte de birlibirloque lo que la gente necesita. Otra vez pongo el ejemplo. Sí. Les voy a poner un puente a ustedes en esta comuna donde no hay ríos siquiera, ni quebradas, ni vías peligrosas. Bueno, muchísimas gracias Diana Osorno, precandidata a la alcaldía de Girardota por inicialmente el partido Alianza Verde. Mucha suerte. Gracias, muchas gracias. Miren, ustedes qué importante y además qué rico que la participación no solamente sea electoral, o sea, que vayan el 26 de octubre a las urnas, sino que vayan conversando con sus precandidatos y sus candidatos, vayan hablando con ellos y vayan diciéndole, vea, nosotros necesitamos esto, nosotros, y que sea real, pensando en el interés general. Desde ahí se está construyendo la participación. Qué bueno que hagamos eso. Gracias por recordarme ese detalle tan importante. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días en aquí con Sinergia Informativa a las 12, que regresa a las 7:30 de la noche. Los voy a dejar con Nos Cogió la Noche, que vuelve a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. A las 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche, Cosmovisión Noticias. Y a las 11:30 de la noche, otra vez, Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Muchas gracias. Chao.